Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es del libro El Diablo en Florencia, de Oscar Soto Colás, de la edición de Círculo de Lectores, tapa dura. Tiene 319 páginas. Y bueno, nos cuenta el caso de un monje de Salvatore, que se ha alejado de la ciudad de Florencia después de unos asesinatos de unas niñas, pero unos años después, no sé exactamente ahora cuántos. Bueno, años después parece que se vuelve a repetir estos asesinatos en los que Salvatore participó como parte de la Inquisición, como investigación, y entonces deciden llamarle de vuelta a Florencia para que vuelva a investigar a ver qué está ocurriendo y quién es el asesino de todas estas niñas. Bueno, a mí es un libro que me ha encantado, es thriller. Además, para nada sospechas quién está detrás de toda esta macabra idea de asesinar a las niñas en un plazo determinado, ya que hay una parte intelectual y una parte ejecutora, por así decirlo. A mí me ha encantado además porque también hay una relación del pasado de Salvatore que vuelve a la actualidad y él se arrepentirá muchísimo, pero la verdad es que ahonda muy muy poco en esta historia, solo por la parte de él, de ella no vemos nada. Es quizás casi el único fallo que le puedo encontrar, pero por lo demás os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.